En otras informaciones, dirigentes de Monimbó y del movimiento 19 de abril de Masaya desmienten firma de acuerdo con la policía y autoridades municipales en esa ciudad. Por el contrario, aseguran que permanecerán firmes en sus protestas hasta que haya un acuerdo con el gobierno. Veamos el reporte y más detalles que nos brinda Claudia Verónica Rivas. Dirigentes del movimiento 19 de abril en Monimbó, Masaya, desconocen cualquier acuerdo suscrito por supuestos representantes del barrio indígena y de grupos juveniles con la alcaldía y la policía el pasado domingo. Y que ningún acuerdo que se haya contraído en días anteriores representa el sentir de nuestra población, por lo cual legitimar dichos acuerdos sería traicionar la sangre de nuestros hermanos asesinados. La verdad es que los muchachos que aquí están en la trinchera, ellos están en desacuerdo, porque hemos andado de trinchera en trinchera y los muchachos no están de acuerdo con esa actitud. Y que ir a otro lugar, siendo Masaya nuestra ciudad, ¿por qué no lo hicieron en Masaya? Por la misma cobardía que tienen ellos. En la conferencia de prensa brindada este lunes desde la placita de Monimbó, estaban presentes firmantes de dichos acuerdos. Ya les expliqué de un comienzo. Yo trabajo en la alcaldía. A mí me buscaron a una reunión. A mí. No sé a ellos quién los llamó. Yo soy sincero, a mí me llamaron. O sea, a vos te llamaron como trabajador de la alcaldía. Como trabajador de la alcaldía. No te explicaron qué era, iban a hacer nada. No sé qué era, hasta que estabas allá te diste cuenta. Para lo de los, porque no hay camiones para salir a recoger basura. Como muchos dicen que nosotros nos habían dado 18.000 córdobos, que nos habíamos vendido y que era una paga para bajar las trincheras. Pero los acuerdos que se estaban ahí era que ellos no tenían ningún derecho a entrar a Monimbó ni a andar sacando a los compañeros de Monimbó sobre sus casas. Y ellos me llamaron de Nacho Galite, pero yo le pregunté quién habla, porque era un teléfono privado, me llamaron. ¿Quién estaba el alcalde ahí? Correcto, si me miren la foto, estaban ahí pues, presentes. Y nosotros el acuerdo que fue la policía que no entraba a Monimbó, pero como no firmamos, no había nada. Solo estaba la ventanera, firmar aquí, me dice mi mandato para que llame. Se lo firmaron en blanco. Tras conocerse la firma del supuesto convenio, hubo rechazo inmediato entre los masayas. Claudia Rivas, Acción 10.